ejemplo, que ese público que los veía jugar en Cuba estará contento de lo que ustedes hicieron? Que todos, porque... Hicieron lo que ellos no pueden hacer. Por una parte eso y por la otra, porque nosotros tres somos jugadores, aparte de sub-23, de la selección de mayores. Él fue, por ejemplo, el mejor futbolista de Cuba en la temporada pasada. Es decir, que estábamos llegando al tope donde desgraciadamente llegamos todos los futbolistas cubanos y ahí no pasamos. Y se veía ya que estábamos jugando de más en esa liga, ¿entiendes? Ellos están, nos están apoyando, estamos seguros. ¿Y ustedes sabían ya de los éxitos de otros futbolistas cubanos que se habían quedado? Sí, sí, de Martín Galindo, de Reángel, Osvaldo Alonso, que hoy está jugando ya en la USL, ¿no? La USL, University Soccer. ¿Sabes que un día estaba haciendo un programa con Vladimir Núñez, el pelotero que se había quedado? Y entonces ya Vladimir llevaba un tiempo aquí, pero Vladimir cuando se quedó iba montando bicicleta a jugar. Y entonces yo lo veo llegar, estábamos haciendo el programa afuera, en al aire libre, y yo lo veo llegar y llega en un Mercedes azul más grande que el de Fidel Castro, un brillante en la oreja que le brillaba más que... Y entonces digo, tengo que describir esta llegada de Vladimir para los que están escuchando en Cuba, sepan que el mismo Vladi que estaba montando bicicleta hacía seis meses, ya está aquí en los Estados Unidos en estas condiciones. Pero ¿cómo es la vida de un jugador como ustedes en Cuba? Aquí vimos cuando las imágenes de la Serie Mundial sacaron imágenes de la vida de los familiares de esos peloteros que vivían en casas de cartón, que parece da hasta pena a veces que no tenían ni qué llevarle a su familia. ¿Cómo era la vida de ustedes como deportistas? No, una vida normal. ¿Pero normal qué quiere decir? Porque normal, hay cosas que tú no podías hacer y tú no podías viajar al extranjero. En realidad la vida era complicada. Era una vida normal porque teníamos, sí, algunos privilegios por encima de la otra gente de la sociedad, como que podemos viajar, podemos traer algunas cositas para Cuba, resolver algunos problemas, ¿no? La familia. Pero la vida era complicada porque el deportista cubano es bueno por el sacrificio y por el corazón que tiene. Eso lo quiero recalcar aquí entre todos los medios. El deportista cubano es la madera en bruto que más en el mundo, lo mejor que hay el deportista cubano. Pero era complicado, eran los terrenos en malas condiciones, eso no hay que decirlo, todos ustedes son cubanos, saben. Y algunas veces no había un par de tacos, pero bueno, todo se suplía con el sacrificio, la voluntad de hacer las cosas, los entrenadores muy buenos. Pero bueno, en realidad había malas condiciones para entrenar y salir adelante. Ahora, antes de ustedes salir al extranjero, teniendo en cuenta que han habido casos, por ejemplo, en el año 93 en los Juegos Centroamericanos de Ponce se quedaron más de 50 jugadores. En los jugadores del equipo de voleibol masculino también se quedaron en otra ocasión. Han habido ocasiones en que se han quedado grandes grupos y ese siempre ha sido una preocupación del régimen, quiénes se pueden quedar en el exterior. ¿Les hablaban a ustedes sobre el hecho de si se quedaban o lo que tenían que hacer o con quién podían hablar antes de venir? Nosotros una semana antes de venir para los Estados Unidos nos ponen dentro del equipo un oficial de la seguridad del Estado cubano. Y él era el encargado de conversar con los muchachos, decir que no pensaran que él era el oficial de la seguridad, simplemente que lo vieran como un amigo, que tuviéramos confianza, que nos dijeran, mira, mi tía fulanita que vive en Miami Beach me va a visitar, y con toda confianza, ¿me entiendes? Cosa que uno no hace porque mentira, y si te dejan. Y era así, un oficial, y una cosa extraña que no sucedió aquí, que no mandaron ningún oficial de la seguridad con nosotros. Muy extraño eso, que no ha venido ninguno, pero los Estados Unidos siempre para ellos es un viaje complicado. Pero dicen que es verdad que en este viaje vino el hijo de Fidel Castro. Eso es mentira. Lo dijo, lo desmiento aquí, eso es mentira. Decían que había venido como parte médico, lo cual es extraño porque él no es médico. Puede haber habido una confusión porque vinieron dos médicos, un masajista y un doctor. El masajista se llama Máximo, pero el doctor se llama Antonio Rodríguez. Y entonces como el hijo de Fidel se llama Antonio también, puede haber alguna confusión ahí. Es posible porque muchos se preguntaban, la especialidad de él es la pelota. No, eso es una confusión. Un error. Y ustedes, una vez ahora que ya están aquí, ¿a qué aspiran ustedes? ¿Qué es lo que quieren ustedes ahora distinto a lo que ustedes tenían en Cuba? Básicamente la razón por la que ustedes se quedan, más allá de la razón que todo cubano que se escapa de ese país, ¿no? La libertad que no pueden tener dentro, que la buscan fuera. Pero desde el punto de vista profesional, ¿a qué aspiran ustedes? Ser un jugador de la MLS, un jugador profesional, y lograr todo lo que
todo lo que no, bueno, no tenía en Cuba. Y seguir adelante. Y tú, a ver, ¿qué aspiras tú profesionalmente? ¿Dónde te gustaría jugar? ¿En qué equipo? ¿Qué es lo que quisieras? No, en la MLS, no, no equipo exacto, pero jugar no profesional, sí, en mayor nivel de el sueño. Ojalá en Miami tuviera algún equipo en la MLS, porque Miami es impresionante, la comunidad cubana es muy buena, ¿entiendes? El idioma, que se habla bastante español, pero... ¿Y qué les ha parecido Miami?